Los Ángeles. Con la comida de aquí de México tan rica, le cambiamos. Pozolito por una porque no, lo estaba comentando fuera del aire cuando pasamos ahí viendo la feria. No, ya quería brincarme, salirme del carro para ir a probar toda la comida. Los panes. Sí, los panes. Pero grandes los panes. Y traen mensaje los panes. Wow. Eso no lo sabes. Traen mensaje los panes. Oh, de veras. Con maldiciones. Ah, no. ¿Sí? Para la giga de tus plantas, ¿por cuántas de mi suegra? Oh, ¿en serio? Oh, wow. Sí, claro, si ustedes traen algún detalle así para la suegra, se los podemos encargar. Las galletitas japonesas que les hago. No, este va de frente. Este es directo. Mira qué tal. Mexicano. Como mis mexicanos. Mexicano 100%. ¿Cuál, Debbie? Padre. No, y también dedicada para el viejo, dedicada para los jefes también. Para o sea, usted diga para quién. Me aquí lo arreglamos. Idea, ¿verdad? Sí, representando, sí, ¿no? Sí, mira, claro. Qué padre. Y pues bueno, lo que comentaba, están pidiendo ya tu disco por acá, Claudia. Mucha gente pidiendo, quiero tu disco, Claudia. Claudia, yo quiero tu disco, mándame saludos. Oh, mira, ¿cómo se llama? Saludos a toda mi gente. A ver, Mario Baltazar. Saludos, Mario, ¿cómo estás? Gracias por dejar tu mensajito. Primeramente, Dios, allá te invito, ¿no?, a que vayas el 20, que ya viene el miércoles, sí, para que vayas a vernos allá en la macro terraza Victoria. Quisiera conocerte, así que mucho gusto. Y aquí te vamos a dejar tu CD. Y toda esa gente que esté por allá, también les vamos a dar un regalito. Y estos CDs, la gente que está llamando, dejando mensajitos, se los vamos a dejar autografiados con mi biografía para que conozcan un poquito más de su amiga Claudia Sánchez, que viene a verlos a todos, a conocerlos, a sentir esa calidez. Estoy sumamente emocionada. Muy bien, dice también por acá, Claudia, soy Janet, déjame tu disco. Ah, claro que sí, Janet, ¿cómo estás? Mucho gusto, Janet. Te mando un abrazo enorme de aquí, desde Fiesta Mexicana. Y bueno, aquí te voy a dejar un disquito, Janet, para que invites a todas sus amigas este miércoles para conocerlos en persona. Fíjate, Pillo, que estoy sumamente agradecida con toda la gente. Una anécdota bonita que tengo desde ayer, que me bajé del avión en cuanto estábamos allí, en cuanto aterrizamos, la gente que trabaja allí, que nos estaba recibiendo, nos dijo, Claudia, eres Claudia, una foto, un CD, también les regalé mi CD. Quiero mandarle un saludo a toda esa gente, que esa gente trabajadora, esa gente luchona, que está para ayudar, para como les dije, ¿verdad?, traer el pan de comer para su casa. Toda esa gente que me ha recibido, quiero darle las gracias, y pues aquí estoy para agradecerles y dar lo mejor de mí, ¿verdad? Que yo pienso que cuando Dios nos guía, son bendiciones, y uno tiene que también regresar su bendición en cantarles, en expresar su corazón y sobre todo expresar el amor, ¿no? Cantar con mis canciones y ojalá mis mujeres, al igual que mis hombres, pero ojalá mis mujeres se puedan identificar con cada una de mis canciones, sobre todo la canción, pero está claro, como ya estábamos hablando referente del teléfono y todo eso, que se puedan identificar, y quiero decirles que cada canción que canto les escogí con mucho detallito, porque cada canción tiene una interpretación, ¿no? Tiene un significado para mí, y espero también que tenga el significado para ustedes. Así es importante meterle el sentimiento. Sí, no, caray, la música son sentimientos y emociones, y qué bien, Clau, que estés por acá, que pues con tanto tiempo estés con nosotros. El próximo miércoles 20 de enero en la Macroterraza Victoria, ya está preparada. Platicaba yo con los músicos que te acompañaron el viernes, el pasado viernes, y le mando saludos para Rubén, para Oscar y para todo el equipo de Sube Sube la Banda, que son los encargados de acompañarte, y pues para todos los muchachos también que ya están preparándose para después disfrutar de tu música ahí el próximo 20 de enero. Próximo 20 de enero ahí vamos a estar con Sube Sube la Banda. Les mando un saludo a los muchachos que están aprendiendo las canciones, que están trabajando muy duro también para ser parte, formar parte de este show, Mi Momento, que así se llama. Y bueno, invito a mi gente que pasen este lindo momento conmigo, ¿verdad? Y sobre todo que tengo ganas de ya conocer a los niños, ver a todas esas familias, ¿no? Estas familias que yo sé que toman su día, su tiempo de estar allí,
de estar en la feria, de sentir, ¿no?, ese gozo y de sentir lo que somos, ¿no?, nuestra cultura mexicana. Estoy emocionadísima, sí. La verdad es que sí, y pues bueno, Claudia, la verdad es que nos da mucho gusto, ¿no?, tenerte por acá, y más en este aniversario, justamente, claro, lo que comentábamos. Sí. Número 140, imagínate. 140. Gracias a ustedes, Fiesta Mexicana, por invitarnos, a René, que está aquí presente. Gracias, René, a mi equipo Optimum Design Promotions, que ha estado trabajando duro. Hemos trabajado muy duro para este momento, ¿no? Así para es. Crear lo que es mi momento, así se llama mi producción. Toda la gente que está detrás de cada detallito, es una jornada larga, pero sobre todo, siempre lo digo, ¿verdad? Tenemos a Diosito que nos guía, que nos impulsa, y cuando tú haces las cosas con fe y convicción, Dios está contigo y Dios te guía, y es sobre todo una bendición de estar aquí. También mi hermana que viene conmigo, que nos acompaña, o sea, me siento en familia. Sobre todo yo ya me siento en familia aquí en Milión, Guanajuato. Toda la gente, ¿no?, que nos saluda, ustedes los de la radio, o sea, toda la producción. Yo dije, yo con mi Diosito, y llegando a León, yo ya me siento en casa, y quiero darle las gracias a ustedes por hacerme sentir en casa, o sea, hacerme sentir en casa, y sobre todo, pues es un lanzamiento que empezamos aquí, tocando puertas, y qué bonito, ¿no? Ahora venir a cantarles y convivir, wow, con ustedes, y convivir lo que es la feria. Nunca he estado en la feria, es mi primera vez, y wow, todos los días, me imagino, ¿no? Desde ayer, ya estoy sorprendida de todo lo que estoy viendo. Y son, wow, ¿qué te puedo decir? Es la primera vez en una feria, claro. Sí, o sea, nunca he estado en una feria en México, así es que ya sabrá que mañana vas a estar. Sí, he estado en las fiestas patrias, lo que es Semana Santa, pero en una feria de aquí, de León, Guanajuato, no me ha tocado. Entonces, wow, y de saber qué tan largas, ¿no? Son casi que tres semanas, casi un mes. Casi un mes, no, hombre, imagínate, ya traemos nosotros la resaca de Navidad. Imagínate. Y ahora lo que falta. Lo que falta, pero lo bueno, ahora sí van a poder bailar, ¿no? A quemar esas calorías, toda mi raza, ¿no?, emocionada. Imagínate toda esa gente que trabaja duro todo el año, ¿no?, para poder ir, para poder festejar, para poder gozar, ¿no?, lo que también hace León para la gente, ¿no?, porque la feria, pues, la feria es para que la gente goce, y yo pienso que es bonito, ¿no?, que lleguen y que traigan a su familia, que la gocen en total, y pues bueno, emocionada de ser parte de ella, de ser parte de mi gente, parte de mi León, Guanajuato. Así bien, es. Sí. Bienvenida, Claudia. Gracias. Bueno, la única presentación será en la Macroterraza Victoria, así en la Feria de León. Así es, allí vamos a estar dando lo mejor. Espero que canten conmigo, canten mis canciones y que me saluden ahí, que me avienten unos gritos, y bueno, yo también para verlos, para abrazarlos personalmente y estar ahí con todos ustedes. Así es, ahí vamos a estar en la Macro Terraza el 20, que ya viene el 20, es ya que 2 días que faltan. Ahí vamos a estar presentes con Fiesta Mexicana y sube la banda. Excelente, dice por acá Claudia, soy Diego, mándame saludos. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte desde donde andas. Creo que es de aquí de León, Guanajuato. Así es. Manda saludos para el invernadero Santa Mónica, no sé dónde sea. Muchos saludos se están dejando por acá, Claudia. Muchísimas gracias a toda esa gente también que se mete en Claudia Sánchez Oficial, en mi Facebook, Claudia Sánchez Oficial, que me da un like, que me sigue. Y también los invitamos, toda esa gente que nos manda un mensajito por la red, les vamos a dar un CD. Pero la gente que está dejando ahorita en Fiesta Mexicana, también aquí les vamos a dejar para Diego, para la gente que ya ha estado llamando y dejando su... Claro que sí, aquí se los vamos a dejar dedicaditos. Excelente, Luis Valencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia. Saludos, Sergio, para...